El Ministerio de Salud Pública desde mañana amplía el rango de las personas a vacunar con la dosis anti-COVID a personas nacidas hasta el año 1956, desde este martes 18 de mayo, según lo anunciado por las autoridades sanitarias. Sí, estamos esperando el documento que nos avale, ¿verdad?, de lo que las edades. Sabemos que 65 años, dice, para arriba. Lo que sí tendríamos que confirmar es si los que ya cumplido tienen los 65 años o los que van a cumplir igualmente dentro del año, los nacidos de 1956. Y esperemos que, así como se acercaron las personas de 70 años y más, entonces las personas también de 65 años, que se acerquen también para poder recibir su dosis de esperanza, como le llamamos nosotros. ¿Están haciendo la primera dosis aquí para los mayores de 70 que aún no se vacunaron? Sí, se está aplicando. Las primeras dosis se están aplicando en el Centro Cívico y en la ESDIVEN. Nosotros quedamos acá en el Hospital Regional más como para trabajar con la segunda dosis y los personales de salud que aún quedan pendientes de primera y segunda dosis también. ¿Cómo sería el cronograma? ¿Recuerda un poco el cronograma de mañana martes? ¿Qué terminación de cédula corresponde? Por terminación de cédula sería mañana el 0 y el 1 para el adulto mayor. Entonces, así consecutivamente va hasta el sábado. Sí, dos números por día. 0, 1, luego sería 1 y 2 y así. Entonces, progresando. ¿Terminaría el sábado o también domingo atenderían acá? Y eso vamos a confirmar. Yo creería que sábado por la cantidad de recursos humanos y también ya estamos sobrepasados ya de nuestro horario. Ya estamos cansaditos también, entonces por lo menos domingo es lo que no queremos venir porque somos las mismas personas que estamos tanto en el horario de la mañana como el de la tarde. Los puestos habilitados en la capital de Itapúa son el Hospital Regional de Encarnación, la ESDIVEN y el Centro Cívico Municipal, o más conocido como Sambódromo.